Zona de Espectáculos. Le vamos a presentar esta entrevista con Angélica Vale. Ella estuvo de regreso aquí en nuestra Ciudad de México. Fue madrina de Mentiras. Ella ha participado en esta puesta en escena. Lo ha hecho muy bien. Y va a estar en Vaselina, ¿que no? Está claro, por supuesto, ya está ensayando. Pero en la entrevista nos habla de dos hombres importantes en su vida. Uno Luis Miguel, otro Ricky Martin. ¿Qué dice Angélica Vale? Aquí lo tiene. Angélica Vale regresó a Mentiras, el musical, pero en esta ocasión como madrina de lujo. Vale agradeció a la prensa que estemos siempre al tanto de sus cosas, por lo que no dudó en aclarar que jamás dijo que entre ella y Luis Miguel existe una gran amistad y que por eso ya contaba con boletos preferenciales para algunos de sus conciertos, como algunos medios lo aseguraron. Entonces, con Luis Miguel ya viste boletos. ¿A qué te queda? No, pues no, te digo que no he visto nada porque... ¿Sí crees que sea el rey cucaracha? ¿Qué crees que es el rey cucaracho? Ya no voy a hablar ni a contestar. Nunca voy a hablar de eso. Nunca. Porque se me ocurrió inocentemente decir algo. Y entonces ya me empezaron a meter en rollos que yo ni me meto, ni quiero saber, ni nada que ver. ¿Te dijo algo de Araceli? Yo ya no digo nada ni hablo de nada. Angélica, ¿pero tú confesaste que sí te va a recibir en su camerino? Yo no dije eso. Yo dije que... ¡Ay, cómo les gusta el chisme! Les dije que él siempre ha sido un caballero conmigo, que cuando se ha enterado que estoy, sí hay veces que me recibe en su camerino, o a veces, tampoco diario, o tampoco cada vez que lo veo, o que siempre se porta lindo conmigo, sí, siempre. Nada más eso dije, ya no andan inventando. Al ratito ya le bajé el marido a la señora de España, no. Lo único que les falta. Otro gran amigo que existe en la vida de Angélica Vale es Ricky Martin, quien estuvo en un gran pleito legal con su sobrino, Denis Yadiel Sánchez, quien acusó al cantante de abuso sexual. ¿La situación de Ricky? Con el sobrino, por la demanda. Ay, no, ya no me pregunten de esas cosas. Están viendo que no me meto en la vida de los demás. Y ustedes a fuerza quieren que opinen. Pero como tu padre, muy bien. Pero eso pues sí. Eres gran amiga. Mi madre, muy bien. Sí, lo amo. Tampoco nos vemos diario. Lo adoro, lo quiero mucho y obviamente lo voy a apoyar siempre. Lo quiero mucho, 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 mucho. Con imágenes de Miguel Pineda y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Es que lo de Luis Miguel estuvo muy chistoso porque en la entrevista anterior decía que ya tenía sus boletos y demás y comenzó la gente a decir, ay, es súper amiga de Luis Miguel. Y entonces uno empieza a elucubrar, no yo, antes de que me echen la culpa, pero empiezan a elucubrar sobre hasta dónde es la amistad, si tiene relación con él y le quieren preguntar mal por todo. Señora que no dice más que mentiras. Si dice que renunció, imagínate esa señora. Dice que, no, hombre, si se trajeron hasta el ventríloco que no hablaba y ella dice que renunció. Pero bueno. Y de Ricky Martin sí es muy amigo. Sí. Sí, tan amigo. ¿Hacían teatro cuando eran muy chavitos? Cuando Ricky Martin no era hasta turbo figura, sí. La familia de la Vale arropó a Ricky Martin. Cierto. En el medio del espectáculo hay historias de pronto que inspiran público, historias chismosonas, pero hay historias que se comentan aparte. Y esta es el caso de Lucina Mariscal como mamá. 14 años de no saber nada de su hijo. Es durísimo. Y nos platica al respecto. Han pasado 14 años de la desaparición de Andrei Alexis, hijo de la actriz Lucila Mariscal, un dolor de madre que lo comparte con Maribel Guardia. Bueno, no lo perdí, hija, siempre lo cuidé mucho y todo. Me lo extrajeron y lo sacrificaron, creo, no sé nada. Todo este tiempo la actriz ha mantenido la esperanza de que un día tocará de nuevo su puerta, pero existe algo que la ha desmotivado. Y cuando yo pedí ayuda en ese tiempo, ay, no me encontré con cada cosa de risa loca, Pues porque una persona que estaba encargada de la autoridad me mandó decir que mejor ni le busques. Entonces... Si la máxima autoridad te dice eso, ya dices, ¿qué pasó? Pues te vas con la más máxima, ¿no? Y a ese al que yo le he estado pidiendo y me ha dado muchas cosas, tranquilidad, paz. La comediante no se ha cansado de tratar de encontrar alguna respuesta y no solo las autoridades la han limitado. Vino una medium de Estados Unidos, nos vimos en un hotel y ahí me dijo cosas que la verdad, nada que ver, ¿no? O sea, que estaba en un lugar muy feo, que lo estaban maltratando mucho, que no sé. Yo dije, no entiendo. Con imágenes de Miguel Pineda y que venga la alegría, Chabeli Huerta.
14 años dejó de buscar a su hijo, pero en su corazón siempre presente, con un dolor muy grande cuando platicas con Lucila. Es una historia muy grande. De verdad que deseamos que no se repitan. Sabemos de las decenas y decenas y decenas de madres buscadoras que hay en este país. Un abrazo para todas ellas. Hay más espectáculos más adelante, síganos la pista. Son las 11:08 de la mañana y tenemos mucho Venga la Alegría para ustedes. Survivor México, nuevamente un programa más donde se puso buenísimo, caliente. Y sobre todo el señorcito, así le voy a decir, Aaron, expresa. ¿Por qué? Tiempo. ¿Por qué le dice Aaron en vez de Aaron? Porque se dice Warrior, ¿no? Warrior dice Aaron. Bueno, Aaron, ¿no? Mejor. Vamos a mandarle un mensaje a preguntarle. Vamos a preguntar cómo es. Bueno, expresó el día de ayer su enojo contra su equipo por haber perdido la prueba en forma pues muy agresiva. Loco. Con palabras altisonantes, palabras que ofenden, la verdad. Sí, y que pues molesta mucho a su equipo, definitivamente. Sí. Vamos a ver eso. Pero mejor dime tú, ¿qué percibes, Aaron? ¿Qué está pasando? No hay nada, Warrior. Estamos pensando en... Falta de concentración aquí a la hora de pasar, a la hora de agarrar las cosas, de pasar los cubos. Pura falta de concentración. Uy, no trabaja solo, mi cosa. Por si no les quedó claro, dijo la palabra con P, sí. Dijo la palabra con M, las dijo. Y otra palabra con P. Ahora, una cosa sí le doy la razón, o sea, él lo hace por el bien del equipo. Lo que pasa es que las formas están muy mal porque es grosero y porque lo que está haciendo es aislarse de la gente. En lugar de ser un líder, se aísla de ellos. Te voy a decir una cosa, incomoda al rival y a su equipo. Lo sé. Incomoda al mismo Carlos Guerrero. Si Aaron en algún momento llega a estar débil físicamente, que lo va a estar porque es la naturaleza del concurso, lo van a despachar. Fíjate, él empezó con esa actitud desde que empezó, ¿no?, del programa. Pero me refiero, primer día. Ahorita estaba, en ese momento estaba mucho más sensible porque no habían ganado absolutamente nada. Ajá. Entonces, sin comida el señor se enoja más. Ahora, no está solo. Y hablando de concentración, él también se ha desconcentrado. Es un trabajo en equipo, pero y un capitán, no como un los líder. Demás, no como los pero no, es muy competitivo y tú lo vas a entender porque tú eres así. No, él es pero el yo más no le hablo competitivo así a la gente, del grupo. Pero yo no le hablo así a la gente. Pero es majadero. No. A ver, es que no estamos peleando eso. Yo coincido en que es un majadero y que lo está haciendo mal, pero creo que su intención no es mala. Por eso no lo alcanza a entender. Tiene un buen... ¿Y saben qué? Funcionó. Funcionó. Porque momentos después, Elegidos gana la prueba que él mismo dijo que ya habían perdido desde antes. En su cara. Su equipo lo demostró. Que no. ¡Claro! Que no son tan débiles como su líder cree. A ver. Venga. Chicos. Venga. Esto es un fuerte de agua. De aquí para arriba, listo, esto, venga, apoyándonos. Vamos, ¡uno a uno! ¡Listos! ¡Uno! ¡Listo! Ay, no fue porque les habló así, discúlpenme, pero entiende? No. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? No fue porque el capitán insultó. Pero no me dejes. No, te voy a decir qué fue lo que pasó. Hay juegos que se dan para una tribu y hay juegos que se dan para otra. Entonces no me refiero no te vuelvas a... la Aaron de esta sección. No, no es que me da mucho coraje. No nos grites. Que lo defienda. A ver, Cristal, cabe la posibilidad de que les haya picado el orgullo, ¿no? También. O sea, con sus groserías, con sus malos modos, con el sus formas feas. También ves que están sin que playera. Les haya picado o algo. O la habilidad más fuerte en cuanto a destreza, porque no nada más fue fuerza en este último juego donde ganaron, la tiene la tribu de ellos, los elegidos. O sea, también pasa. Eres la Aaron de dije la así, no es cierto, Ricardo. Bueno, tras ser elegido como el más confiable por su equipo, porque saben que buscará el bien de todos, Kevin le propone a Dugan ayudarse mutuamente con el papiro que tiene las pistas para encontrar el tótem de inmunidad personal. Me gustó. Ver lo que hizo el Kevin. Tengo una propuesta. ¿Te parece si lo del papiro y el tótem, tú y yo, el que lo tenga, nos podemos ayudar en su momento que tengamos riesgo? Si yo lo tengo y tú estás en riesgo, yo te lo entrego. ¿Será cierto? Mira, la cosa, Dugan veía como de me gusta, pero me asusta. Ajá. No confíes, o sea, en nadie, no en confía Survivor. En él, si no confía pero en él. Pero fíjate, ¿no? Kevin está cubriéndose porque con Javi también ya tiene una alianza. Porque se ponen al aislamiento juntos. Sí, ahora con ella, y también va. Nos enteramos que Dugan no quiere a Gary.
No. Porque es el primero que quería echar para el otro equipo. Yo también me saqué de onda y le digo, es que es el más débil. Gary no es el más débil, discúlpeme. Yo también digo que lo no. Lo hace bien. Pero la realidad es que Dugan, no confíes en nadie, Dugan. O sea, ¿tú crees que no? Yo siento que Kevin... No, parece que es bueno, pero uno nunca sabe. Yo siento que es bueno. El que está cumpliendo es él, porque ella se va a quedar con exacto, el vampiro. Exacto, ella es más lista que Kevin. Sí, de hecho, claro. Sí. ¡Qué emoción! Ya veremos qué pasa esta noche, 8:30, ya lo saben, por el mejor canal de... ¡Survivor México! Y ahora vamos a constelar. Vamos. Siempre es un placer recibir a José Luis González, coach de vida. Y justo, José Luis, estamos a punto de vivir una dinámica maravillosa que ustedes en casa también pueden hacer, porque la unión lo es todo. Cuando realmente rompemos ese hielo entre las personas, podemos conocer la esencia y hacer un gran equipo. Totalmente. El trabajo en equipo es fundamental en la vida. Cuando tenemos la capacidad de trabajar en equipo, lo podemos lograr todo. Y en familia, maravilloso. La dinámica que les traigo el día de hoy es hermosa. Es una unión de grupo. Y usted, señora linda, en casa, lo puede practicar con su familia. Lo puede hacer en un momento hermoso familiar, en una comida, en algo en donde ustedes quieran fomentar la unión familiar. Hoy vamos a hacerlo con este hermoso grupo de conductores que no nada más son grandes conductores, sino grandes seres humanos. Y el día de hoy esta dinámica se la regalamos a ustedes con todo gusto para darles la bienvenida en esta nueva etapa a tres nuevos conductores que se unen y hoy los vamos a unir en la luz, trabajando con dos arcángeles importantes, el arcángel Gabriel, la vela blanca, apertura de caminos, el arcángel Chamuel, la vela rosa, el amor, la unión familiar, la fuerza. Y de ahí, esta dinámica la comienzas tú, Laura, ¿te claro, parece? Pero solo recalcar, nosotros la estamos haciendo porque justo es la unión de nuestro equipo, pero en casa, ¿cuántas veces se toman la oportunidad de hacerlo con la familia? De decir a lo que se comprometen exacto, con ellos y de abrir el corazón. Entonces, Laura, si me permites, ¿comienzo? No, no, no tiene que ser un grupo grande, puede ser una familia de tres. Exacto. Tres. Exacto. Empecemos. Importa. Voy a empezar y me voy a ir al lado de Luz Elena. Pero si quieres, enciende. Primero, 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 ¿no? Dame la luz, Lau, por favor. La luz. Llévala, ahí está. Protégela. Ahí protejo la mi luz. Se me apagó la luz. Luego me la pondamos todos. Es que está el aire de aquí. Justo está. Nos movemos un poquito para que no. Ahí está. Sí, sí, sí. Listo, y es... Yo tengo que decirme un compromiso con la audiencia, ¿verdad, José Luis? Sí, así es. Yo me comprometo con ustedes a dar todo, todo lo mío en una forma positiva. Y me comprometo con ustedes, mis compañeros, en acompañarlos en cada uno de los momentos y en que formemos una gran familia. Gracias, Lau. Yo me comprometo con ustedes, familia preciosa, a darles todo mi amor y toda esa energía positiva para que su día comience siempre con una gran sonrisa. Y me comprometo contigo, Mau, y con ustedes, mis compañeros, todos, a ser esa compañera que siempre les dé mucha alegría, diversión y siempre... haga esa energía positiva y divertida todas las mañanas. Gracias. Yo me comprometo contigo, que me estás viendo, a ser absoluta y completamente honesto aquí, en lo que me gusta hacer y de la manera que me gusta llevar el pan todos los días a mi casa, con mi familia. Y me comprometo con cada uno de ustedes, compañeros, familia de Venga la Alegría, a ser 100% generoso dentro de mi trabajo para que esto cree una luz importante y nos mantenga siempre unidos. Gracias, mi querido Mau. Me comprometo con todos los que nos están viendo, que día a día nos sintonizan, a brindarles algo bonito, alguna sonrisa, algún aprendizaje, algo positivo en sus vidas. Y a todos mis compañeros, me comprometo con ustedes a ser un buen amigo y siempre estar para ustedes en el momento que lo necesiten. Gracias, Quique. Bueno, yo me comprometo con ustedes a tratar de hacerlos reír, pasar un buen momento, divertirnos juntos, a veces emocionarlos desde otro lugar, pero que se queden con nosotros. Y me comprometo con mis compañeros a seguir intentando ser un generador de armonía y con los nuevos que acaban de llegar, hacer que se sientan rápido como en casa y cómodos para poder realizar el trabajo que les gusta. Gracias. Yo me comprometo con la audiencia de ser una persona transparente, de ser real y con ustedes, compañeros, equipo, ser una muy buena amiga y ser muy leal con ustedes.
toca. Yo me comprometo con nuestro público en ser más generosa en felicidad, en ser más transparente de lo que ya soy, y siempre se puede más, entonces quiero ser más profesional. Y con cada uno de ustedes, compañeros, los de antes y los de ahora, me comprometo a ser más respetuosa, menos distraída y escucharlos mucho más. Y entregarles pues todo mi corazón. Siempre lo he hecho, pero ahora lo voy a hacer al 100%. José Luis, lo hicimos. Lo hicimos y ahora con este equipo de luces y en casita, por favor, hagan este trabajo. Fortalezcan la familia. La familia es el vínculo que une y engrandece a las sociedades. Y en esta gran familia de Venga Alegría, con todos los camarógrafos, sonido, con cada persona que interviene en este gran trabajo, la familia va a ser lo más importante. Gracias, equipo de Venga la Alegría. Bienvenidos a todos. ¿Y cómo se dice? ¡Que venga la alegría! ¡Que venga! Continuamos. Aquí también está unida Flor, Ricardo. Vamos, nuestra maravillosa search. Familia Mi Search. Nosotros nos comprometemos a seguir juntos, ¿verdad, Ricardo? ¡Cómo no! Y a darles la mejor No se van a de deshacer de nosotros nunca. Denos, por favor, también nosotros amigo, que queremos también nuestra para luz. Ustedes. Para la gente que siempre nos sigue. Pero bueno. Eres un tipazo, Babo. Vamos a ver estas imágenes, ¿te parece? Juntos. Que tienen justamente que ver con la luz, con el amor, con la camaradería. Gracias. Eres un tipazo, gracias, mi Mauricio. Mamá, eres un tipazo. Gracias. Es Alejandro Fernández con su novia Carla Laveaga. Ambos, fíjate que lo curioso, esta es una imagen del día de hoy, ambos subieron la misma imagen hablando de compenetración, de pareja, de cariño. Algunas personas comienzan a especular si quieren decir algo, no escribieron un texto como tal. No sabemos si estén a punto de anunciar algo o si sea yo creo que algo que tenga que ver con alguna marca. Yo creo que ellos encontraron un lugar muy cómodo, se quitaron la presión que tuvieron en su primera etapa por recordar que ellos terminaron. Y después me parece que encontraron un lugar muy cómodo donde están. Yo los felicito, es una pareja muy bonita. Preciosa. Los dos son a toda. Les mandamos toda nuestra luz desde aquí, de la familia de Venga la Alegría. Qué buena onda que mi mamá nos trajo la vela. Vámonos a Guadalajara, anda. Vamos a Guadalajara y es que Arcelia Ramírez fue homenajeada en el Festival de Cine en Guadalajara. Pasó harta cosa, ¿para qué le cuento? Si lo puede ver. Inició la edición 38 del Festival de Cine en Guadalajara, donde la actriz Arcelia Ramírez recibió el Mayagüel de Plata como homenaje a su trayectoria artística. A todas esas personas que han sido fundamentales para mí, a mis maestros, a mis compañeros actores, a mis directores, a mi familia, a mis hijas, obvio, a todo lo que ha hecho posible que yo disfrute y haga con plenitud y cada vez con más libertad mi trabajo. Carla Souza afirmó que está por sumarse a la huelga de Hollywood que mantienen los escritores, pues los actores también buscan equidad en los tratos y sueldos. Ahorita hay una huelga de escritores, próximamente vamos a nosotros también como actores empezar la huelga el 30 de junio y pues nada, justamente tienen mucho en la mira que ya no sea un ámbito de explotación, sino que sea una cosa más horizontal y es lo que también yo me gustaría promover en México. Manolo Caro reveló la emoción que siente de estar a punto de filmar en Guadalajara la cinta Fiesta en la Madriguera junto a Tenoch Huerta. Empiezo una película en 10 días aquí en Guadalajara, entonces feliz de regresar a trabajar a México, feliz de trabajar por primera vez en Guadalajara, nunca había filmado una película aquí, entonces no puedo estar más contento. Cuando leí la novela, lo primero que me pasó es que empecé a llorar y empecé a buscar su número. Justo Darío Yazbek fue el que me dio su teléfono porque él había rodado una película de protagonista de un libro de él y lo conocía y le hablé y le dije yo quiero hacer Fiesta en la Madriguera y me dijo que sí. Leticia Guijara celebró que los cineastas mexicanos sean tomados más en cuenta y sigan creando contenidos en el extranjero. Lo que está sucediendo ahora es que afortunadamente ahora se les reconoce de manera masiva. Antes era un reconocimiento muchísimo más acotado, ¿no? Ahora masivamente se sabe que los creadores del cine mexicano son grandes creadores. Con imágenes de Miguel Villaseñor, desde Guadalajara, para Venga la Alegría, Kevin Casillas. Qué gran evento, el Festival Internacional Buenísimo. De Cine de Guadalajara.
lo que dice Carla Souza es, me parece una noticia bien importante. Está hablando la huelga del sindicato de escritores ahorita en Estados Unidos, uh-huh. en Hollywood, tiene parada la industria de las series, de las películas. Y si lo que dice Carla Souza es verdad que los actores arrancan también una huelga en estos días, pues va a colapsar la industria del entretenimiento en Estados Unidos de manera muy importante, ¿eh? Yo quiero entregar este premio a Ricardo Casares por ser el mejor periodista cinematográfico que tenemos en este país. Ahí está. Muchas gracias. Ese es para Ricardo Casares. La verdad es total y completamente inmerecido porque tengo grandes maestros. Sí, hasta aquí llegamos con la zona de espectáculos. Mamá, te voy a llevar unos pases dobles. Ahora vamos a una sección histórica. Gánale al Capi, me voy a llevar las palomas. Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón. Bienvenidos a Gánale al Capi, en esta sección donde ustedes participan, donde ustedes votan por su favorito. Vamos a presentarles al hombre más carismático de la televisión, el ganador de uno de los programas de comedia más importantes del mundo. Tiene su propio programa los domingos y es parte clave de esta familia. El Chayán de Aguascalientes, Capi Pérez. Público querido, ¿están? ¿Está Flor? Rick, muchas gracias. Gracias. Me encantó el intro. Lo sentí honesto. ¿Lo sentiste así? Lo sentí honesto. Para verdad. Arriba, para abajo. Capi, espérate así, hombre. Ahí está. Oye. Muy feliz. Estoy un poco nerviosa. Aquí va a haber reta fuerte, la verdad, porque tiene millones de seguidores. Claro, le va increíble. Tiene el corazón de muchas personas. Es correcto. Espero que Monterrey esté siendo objetivo en este momento. Espero que Monterrey esté viendo multimedia. Espero, no, Monterrey. Estamos apuntando fuerte a Monterrey estamos ahorita. Estamos apuntando fuerte. Vamos con tu contrincante. Ella es una gran mujer. Es parte de esta familia. La seguimos a través de las redes sociales. Y la verdad es que lo hace espectacular. De Monterrey, Nuevo León, para el mundo, Jimena Longoria. Como Shakira. Y bailalo como Shakira. Como Shakira. Bailalo como Shakira. Se dice que son amigos, pero en la pista serán rivales. Y ustedes van a decidir quién va a ganar a través de la votación. El código QR aparece en pantalla. A ella no le da pena nada. A él tampoco. Al cambio de ritmo, ustedes van a tener que bailar y sacar sus mejores pasos. Jimena, te pregunto, ¿estás lista? Estoy lista. Capi, te pregunto, ¿estás listo? I was born ready. Oh, my God. Nació listo. El código QR. Ustedes voten por ellos. Que empiece. ¡Ganaré al Capi! Todas las veo buenas, si bebo ron, la blanquita y la morena. Si bebo ron, la gordita, care tierna. Si bebo ron, la flaquita, care Barbie, bailando en el balcón. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo. Poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo más que bonito. Vente orillando con rinconcito, diré queriendo poco a poco. En las playas y en las te hice un chicharrón, un pedazo de jamón. ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón, tu pollito y tu jamón. Pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comelón. Y hoy te me pones tus moños, mi gordito. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor,
con la mano en el piso y con la pompi pa' arriba. Con la mano en el piso y con la pompi pa' arriba, mami. Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a un tour. El tanque de gasolina yo lo tengo full. Ven, 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 vámonos pa'l tul, tul. Singapur, 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 Singapur. Vamos para Singapur, 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 Singapur. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para toda la beba que... Yo quiero saber en este momento que Capi nos diga sí. qué va a pasar si pierde. Oh. Piénsalo bien. Uy. Piénsalo proyectos. Bien. Si pierdo, va a ser un aprendizaje enorme. Bien. Voy a seguir con la mejor actitud todo el tiempo. ¡Eso, Capi! Sí. ¡Ay, qué frío! Sí. ¿Qué pasa si pierdes, hasta Jimena? A Canelo le ha pasado. Ay, no, no, no. No puedo hablar. Perfecto. Pocas palabras. Voy a tomar el lugar de Quique venga el domingo. Lo dejaron todo en la pista de baile. Al cabo le sobra un overol. Los vimos, el código QR. México votó. Y así decidió. No me ensucié, tengo un evento con Ricardo. Con. Al rato. Con. Pues límpiate. Sí, no voy a llevar. Con. Él. Vamos, vamos. Con él. Cabina están juntas. Dice que ahorita. Pon al baño, que ahorita te informa. Con el 50%. ¿Qué? No, pues fue empate. Oh, de verdad. Más de 50%. La reina de los spoilers. ¡Empate! Ya bajito me quedé. Ahora somos compañeros. Ahora somos compañeros. Entonces, si una pareja ya de influencers, cantantes, lo que sea, quiere venir a retarnos, lo retamos. Dos contra dos. Me gusta, me gusta, me gusta la cara de Capi en dupla. En dupla. Perfecto. Vámonos. Hay mucho más de Venga la Alegría. ¿El pueblo volverá a ganar en este martes? No. Mejor juego del mundo mundial que se llama Sin Palabras. Este podría ser el Sin Palabras más difícil como juez de la historia porque son 6 contra 6. Muchas voluntades se enfrentan aquí. Ayer ganó el pueblo drásticamente, hay que decirlo. Pero el favorito estuvo entrenando durante toda la mañana. ¡A jugar! ¿Vas? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Ya? Sí. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Bien! ¡Empieza el pueblo! Recuerden el tiro del dado, que es hacia arriba. Hacia arriba tiene que ser con el puño o la mano, mientras sea hacia arriba. De preferencia el puño. Te lo juro que voy a hacer. ¡Bien! Ahí va. ¿Cómo lo hace? Raro, pero ¡chica dos! ¡Tiro raro! ¡Chica dos! ¡Chica dos! ¡Es raro! Sí. Bueno, mejor el 6 que el 1. Sí, definitivamente pasó. Te salvaste. Casi. Se pasó, por suerte. Solo ahí, mi amiga la tóxica. ¿Quién es de los 8, amiga? Mi amiga la tóxica. Así se lleva. A veces con ustedes. Pero con cariño. Soy amiga tóxica. Atención. Son 20 segundos para el milagro. 20 segundos. A partir de ahora. La tercera de Ángeles. La primera. Marcha, Legión de Ángeles. Bom, 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 bom
fibra con cirugía sin grasa. ¿Qué película sería Levión de Ángeles? Rebelión después de Lesión, Levión. Pero por ahí va. Bueno, vamos. Muy bien, Capi, muy bien. Punto para el pueblo. Sí, no era fácil. Lo hizo muy bien Laura. Hay ¡vamos! Que decirlo. Sí, bueno, sí, sí, la bien, vale. ¡Sí! Vamos. Vamos a reponernos porque ayer, de veras, que ¡ay, qué feo el marcador! Sí, Mariano, sí te vio. Te está ignorando horrible, Mariano. ¡Atención! Te odian. 20 segundos para pasar al frente. ¡20 segundos! Lo necesita el favorito. A partir de ahora. No sabes que son dos películas. Puede ser la primera. Pistola, espía. Pistolero. Vaquero. Ajá. Dormido, soñando. Baño. Noche, nocturno. Nocturno. El espía nocturno. Agente el vaquero. ¡Punto! Ahora tienes que tirar el dado para intentar empatar. Acuérdate, volei, como el volei para hacia atrás. No, no hay dado. Sonó la sirena, eso fue robo. Te pueden robar. Ok. Aprovechando para los nuevos jugadores, ¿cuándo es robo? Es obligatorio decir qué es. Si es película, obra de teatro, refrán, lo que sea. Si no lo sabes, no sé, pero aclarar y decir la cantidad de palabras correctamente. Sí. Venga. Y no, vénganse de este lado. Vamos. Bien dicho, Pato. Vamos. Ok. Bien dicho. 20 segundos para robar. No hagas caso, Mariano, no es cierto. 20 segundos para robar. No. Solo a nuestro equipo. A partir de ahora. ¿Cuántas son? Dos, tres. La primera. Un. Una. 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 Mueve ese bong, mueve ese bong, mueve ese bong, bong, bong. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bong, bong. Mueve ese bong, mueve ese bong, mueve ese bong, bong, bong. Shake it. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía, sin grasa. Sí, solamente una vida maravillosa. Con la misma vara. Sí. La señora Jimena hizo dos veces ruido. Usted, usted no lo juzgó. Espero que lo dejó pasar. No, no, pero que se juzgue a mis compañeros de la misma forma. Hizo dos veces ruido con la boca. Sí, sí. Cara, pero no ruido. Ruido. Dejando claro, en el griterío. Estás hablando, está guapísimo. Vamos a hacer, vamos. Está bien, están aprendiendo, nada más pedimos lo mismo para este lado. Así va a ser. Vamos, 2-2. Hay alguien que está leyendo esos huevitos. Ahora, aprovechando el momento para todos. Vida es así, vida. Vida. ¿Ya puedo tirar? Sí. Qué buena pose, ¿eh? Vale. ¡Ay! ¡Ay! Faltó un pelín. ¿Qué pasa, Selena, por favor? ¿No quieres que yo pase ahora? No, amiga, tú ya no. Vamos, Luz. Tú ya pasaste. ¿Ya pasaste? ¿Yo? Toca Luz, Selena. El 5 se torna complicado. Es un juego de experiencia. Cuando hay jugadores en etapa de entrenamiento, hay que decirlo. Vamos, venga. Mi palabra, no te quieres quedar. Mira, mi palabra. Vamos. Sí, ayúdenme, ayúdenme. Fuerte de película. 20 segundos. Buche cabuche, a partir de ahora. La. Vida. La maravilla. La pequeña. La gran, la gigante. La gigante lluvia. Exacto. La gran tormenta. ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, si no se mueve, suicida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve, lo que mueve. Mueve, nena, ese botecito. Mueve lo que mueve, lo que mueve. Mueve, nena, ese botecito. Ese
ese botecito, ese botecito. Muy bien, bien robado. Ahora, vamos a aclarar algo de una vez, que somos tantos. Cuando les toque robar, pónganse de acuerdo, tómense un momento para ponerse de acuerdo. ¿Quién lo va a decir? Ahora dijeron todos lo mismo, pero si hubiera sido distinto, no lo puedo dar. Vamos. Buenísimo. Venga, tienes a dos pueblos. Alegría. ¿Viste la idea? Eso está, está. ¡Vamos! ¡Uy! Sería demoledor. Sería demoledor. ¡Mira qué hermosura! ¡Ay! ¡Bote radioactivo! ¡Bote radioactivo! ¿Te gusta el bote radioactivo? ¡Me gusta! ¡Lo disfruto! ¡Es más difícil! A ver, pato. Ya adivinaron una. Ok. Son 20 segundos. ¡Ay, qué seguro, Mauricio! 20 segundos. Ya estamos aquí. Rifa, tranquila, se va a la cancha un ratito para acá. Sí, 20 segundos a partir de ahora. Sí, ya puso la palabra película. Hulk. Lobos. Scream. Lobos. Aullido. Alarido. Alarido. ¡Punto! Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Yo quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Atención. Vamos, Quique. Vamos, Quique. Bueno, poquito se quedan. Aquí te la van a pasar, pero. Y no hay daño. Bien, bien. Es robo. Sea robo. Recuerda que hay que decir bien la cantidad y si sabes lo que es. 20 segundos. 20 segundos para robar. Si sabes si es película o no. 20 segundos a partir de ahora. Son tres, no sabes qué es una película. Ok, la tercera. Juego. Juegos. Máquina. Control. Control. Perdiendo el control. Pierdo el control. ¡Punto! Ese botecito, si no se mueve, suicida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo. Mueve, nena, ese botecito. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo. Mueve, nena, ese botecito. Ese botecito, ese botecito. Increíble. Es que Mau se pone detrás del favorito y pensé que la habían adivinado. Sí, no. La robó. Bueno, bien robado, Mau. 5 a 2 pueblo. Dios mío. Pinta mal para el favorito otra vez. No, muy temprano para ti. Venga, Flor. ¡Qué bárbaro! Atención. Acuérdate los labios sellados. No hagamos ruido, tú con calor. 20 segundos. Exacto. No. Ya sabemos que es. Ya dijo así, se equivocó. ¿Quieres que la cambie? Hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Ay, si Ricardo siempre sale así. Pero Sachu, tú llegas así. No peleen, no peleen. No había suave. No, vamos. Llega siempre así. Está bien, está bien. Hasta que suene la chicharra. Sí, Laura siempre llega. Entiendo que sienta presión. 20 segundos. Estamos perdiendo. Venga, Flor. 20 segundos. Espérate, todavía no, Flor. Para que vean en casa de qué se trata. 20 segundos. A partir de ahora. El pueblo está. No, nunca había visto a Flor tan contenta. ¡Eso Vale.
Lucy, éxito, mujer. Y la otra es que me voy a tocar. Atención. Vete para acá. Venga, 17 y el sin palabras. Atención. O sea, sin palabras, ¿cuánto tiempo? 20 segundos. 20 segundos para el punto doble. A partir de ahora. Explosión, portal, fuerte, grande, deslumbrar, deslumbrar, fuego, luz, brillo, iluminación, brillo, brillante, brillante, brillo, brillará, brillarás, brillarás, brillarán, brillarán, brillarán hasta el cielo, brillarán hasta el infinito, brillarán hasta el infinito, me lleva, brillarán, brillarán para siempre, brillarás, brillarás para siempre. No hay punto doble para nadie. ¿Qué te pasa? Dejaron ir una oportunidad única, única de acercarse. Ya habían visto. Vamos, Capi. Uy, uy, 7-2, pueblo. Venga. Vamos, vamos. Dani, papu. Tres. Puede partir. Le encanta partir. Le encanta partir. Plaza, sobre entiendo, todo. Entiendo, Ricky. Yo te abrazo en este momento de tu vida. 20 segundos. Sé lo que sientes. 20 segundos. Te quiero abrazar. Puede partir. A partir de ahora. Son dos. La primera. Pequeños, chiquitos. Pequeños gigantes. Pequeños gigantes. ¡Puto! Hoy se casó el huitlacoche con una urraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. ¡Vamos! ¡Uy, uy! ¡Échale, compañerita! ¡Que se arrepió por el por cielo, favor, Lucilina! Que esto no sea una tendencia. 8-2. No, hombre. Lucecita, María, dependen, ¿no?, de ti. No te quiero agregar nervios. Ya es demasiada presión. Sin presión, vamos, acuérdate. Así, pack y pagar. No es vamos. En el contrato. Atención. No, macho. ¡No! Va, es poco a poco. Pero la técnica está bien. No importa. El tiro fue bueno. No tuviste suerte. Pero el tiro fue correcto. ¿Yo? Ya me molde. No, dale, dale. Es un proceso. Acuérdate que lleva un par de meses. Entender el sin palabras. Vamos. Mira, que te adivinen esta. Ese es un primer gran paso. ¿Va? Venga, tú puedes. Actúa, tú eres actriz. Vamos, Luz. Eres un juez. Vamos. Okay. 20 segundos. 20 segundos. Va a salir, va a salir. 20 segundos. ¿O no? A partir de ahora. Estos tres. No sabes. ¿Es película o es canción? No sabes. La primera. La primera. Un. Un. Te va a actuar. Yo, tú, soy, mi, todos mi, somos, mundo, me, yo, tú, ese, tú y yo. La segunda, juego, hombre, gol, 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 este hombre, gol, hombre, hombre, juega. Cuesta. ¿Falta una, Pato? Hombre, sí, faltó de. Una. De. Hombre de juego. Ajá. Hombre de juego. Hombre de negocio. Golpe de negocio. ¿Cómo hizo, hombre? Creo que estaba jugando al gol. Estaba jugando al gol. Era hombre. Bueno, ¿se acabó? No, falta yo. Falta uno. Vamos, chavos. Último turno por equipo. Vamos, papi. 3-3-6. Vamos. 3-3-6. 3-3-6. Hazlo por la tele. Mariano. Bueno, era bien. Debe haber una sanción cada vez que le pegue. Sí, sí. Ay, porque una económica. Sí. Este siempre me quiere sancionar, sanción económica, oye. ¿Eh? Puede ser. Es bien sancionador. Bien sancionador. 20 segundos. Yo confío en la infraestructura. 20 segundos para recuperar el 8. Venga, Marianite. A partir de ahora. La segunda. De labios. La tercera. Que lo hagan ella. De honor. Ley. De honor. Lectura de honor. Historia de honor. De honor. Leyenda de honor. Ley de honor. Juzgado de honor. Código de honor. Código de honor. Público. Enardecida sin cesar,
Ya se entienden con la mirada. Vamos, papi. ¡No! ¿Quién les está pagando? El dado. Aquí alguien maneja ese dado con un control remoto. Es la semana de Cari, que no vamos. Para el castigo. ¿Ah? Para no terminar en cero, Quique. No te vengas. Es la semana de Cari. ¿Qué número? Es la semana de Cari. 20 segundos. Vamos, 20 segundos. Vamos. Adiós. Lugar, señor, 20 segundos a partir de ahora. Es película, son tres. Pasó la segunda. Mujer. Mujer. Bonita. La tercera. Diablo. Cuernos, corona. Corona, reina. Mujer, reina. Princesa. 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 Mujer, princesa. La mujer, princesa. La mujer, princesa. Una mujer, princesa. Es la mujer, princesa. Es la mujer, princesa. Una reina, la princesa. La mujer. Las mujeres princesas. La mujer reina. La mujer reina. La mujer rey. Era difícil, pero con el marcador final de 8-0, gana el pueblo. Tengo emoción loca, Cristal. Dime por qué. Yo también, mi Ricky, porque tenemos al circo. ¡Hasta en hermanos con nosotros! Yeah. Circo Scooby, aquí lo tenemos. ¡Qué maravilla! Vente, mi Cristi, porque 135 años del Circo Altadi para festejarlo. Hermano Alfredo Altadi, estás aquí con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, gracias, Alfredo. Gracias por el espacio. Y sí, 135 aniversario del único y original Altadi Hermanos, presentando un homenaje a los payasos. El show se llama Le Clowns. Esta es una pequeña muestra de lo que hay en el show. Estamos en el Teatro San Rafael. Okay. Funciones viernes, sábados y domingos. Muy corta temporada. Oye, lo importante de todo esto
es que también son artistas mexicanos 100%. Eso es un orgullo para todos. Así es. Bueno, nos destacamos por esto, por apoyar el talento mexicano, claro. Porque el Circo Ataide, hermanos, no es solo de los Ataides de ustedes, es de México. Cuidado con la piratería. Redes sociales oficiales, Ataide, hermanos, presenta. Y los esperamos. No se van a repetir. Es un show para toda la familia. Acaban de ver una probadita. Es un show fantástico. Muchas gracias por venir. Te lo agradezco mucho. Gracias, Alfredo. Luz Elena, Mau, vamos con ustedes. Gracias, gracias. Oigan, el chocolate es una de las frutas que más abunda en las zonas nopaleras del Estado de México. ¡Ay, qué rico! Y Martín Farfán nos lleva a probar mermelada gourmet hecha con el choconostle. ¿De qué hay? Vamos a descubrirlo. A ver. Janet, ¿ya traje el choconostle que me encargaste? ¡Qué maravilla! Porque además de ese, vamos a pelar todo este. ¿Todo eso? ¿Pues qué vamos a hacer? Mermelada. Vamos a aprender juntos. El choconostle en San Martín de las Pirámides es muy común. Es una fruta endémica y es de lo que más abunda en la región. Conseguir el choconostle, familia, me decías, es un día de trabajo. Es un día de trabajo. Y además la espinada. También parte del show es que se tiene que cortar temprano porque todavía el choconostle está húmedo del rocío de la mañana. Nosotros hemos diversificado a llegar a 6 mermeladas. Wow. Y también tenemos salsas, licores, dulces, o sea, una gama muy amplia. Nos vamos a concentrar este día en las mermeladas. Exacto. Tenemos 3 básicas o que son las más exitosas. Es fresa, choconostle y arándano. Y vamos a hacer un untable de cacao, que aquí tenemos el cacao, con choconostle y vamos a agregarle licor de choconostle. Vamos a terminar con esta mermelada que tiene pétalos de rosa, choconostle y vino tinto. Importante, aquí todo es artesanal. Todo es manual, no se usan colorantes, saborizantes. Y lo que sigue es justo lo que estás haciendo, que es el pelado. Ese es el choconostle ya molido. Ya molido. Listo para mermelada. Sí, ajá. Y vas a sentir ese saborcito acidito. Paso siguiente, ya lo pasamos a las mermeladas, a las ollas. En aquel extremo está lo que es fresa, choconostle y arándano. Este es cacao, que ya se tostó, se peló, se molió y también tiene choconostle, tiene un poquito de granos de café y le vas a dar el toque final con el licor de choconostle. De choconostle. Que nosotros también hacemos. Huele delicioso. Familia, huele súper rico. Si lo pudieran oler desde casa, te estoy quemando, creo. Un poquito. La tercera opción, esta es pétalos de rosa, choconostle y vino tinto. Deliciosa. Nuestro emprendimiento se llama Tonati Choco. Todo es choconostle, pero nada se ve igual. Con este rico pan y esta mermelada, regresamos al Foro de Venga la Alegría. ¿Se les antoja? ¡Ay, no, bueno! O sea, si se lo come así, ¿cómo no nos va a antojar? A cualquiera. Rico. Oye, allá por mi pueblo, en el Cerrillo, hay también choconostle. Se da muy, muy, muy temprano, como bien lo decía, y está con el rocío de la mañana y es mucho más fresco. Oye, pero has cortado, lo has pelado. Y me he espinado. Y te espinaste. Muchas veces. Hay que tenerle cuidado. Ay, qué delicia. Oigan, vamos a continuar con mucho más aquí en Venga la Alegría. Y es que tenemos, es tu primera vez, ¿verdad? Mi primera vez de aquí a todo ha sido mi primera. Vez. Guerra de palabras, ultimátum, agregamos jugadores, se pone bueno. De los creadores de la carne fresca que se une a la batalla de conocimientos más intensa de la televisión. Esto es ultimátum. Bienvenido Ricardo Casares. Chema. Bienvenida Luz Elena González a tu primer ultimátum. ¿Estás nerviosa más o menos, verdad? Muy deshecha. Tú tranquila, déjate llevar. Bienvenido Sergio Sepúlveda. Eso. Bienvenido Teacher Mayagoti a este ultimátum. A ti, Chemita, gracias. Bienvenida Jimena Longoria. Estoy muy lista. Se te ve. Bienvenida Cristal Silva. Gracias, Chema. Bienvenido Capi Pérez. Atención, conductores. Ya se les dio el curso. Ya saben cómo son las reglas. Las tarjetas se utilizan a partir de la segunda ronda. Sí. Vamos a jugar. Ricardo Casares, tu primera pregunta. Instrumento musical que tiene el nombre y la forma de un elemento geométrico. Tiempo. El triángulo.
Respuesta correcta. Era re bueno para el tren crucero en la primaria. Sí, y las claves. Bien afinadito. Luz Helena González. Mande usted. Tu debut. Azúcar presente en la leche al que algunas personas son intolerantes. Lactosa. Eso es correcto, Luz Helena González. Primer punto. Hasta aquí ya va muy bien. Hasta aquí ya, mira. Mejor que Cristal en su primer ultimátum, ¿eh? Sergio Sepúlveda. Todavía ni estabas. Sergio, ¿cuál es el nombre científico del ser humano? Tiempo. Homo sapiens. Respuesta correcta, Sergio Sepúlveda, punto para ti. Porque todo el mundo saca todo bien. No, no siempre, tranqui, tranqui. Quique Mayagoitia. No me echen la sal, ¿eh? Atención, Quique, tú que sabes de esto. Palabra, en inglés. Atención, palabra en inglés para un día de campo. Tiempo. Picnic. Oh my ¿Cómo? God. Picnic. Eso es respuesta correcta. Respuesta correcta. Big pic. Jimena Longoria. No, no me hablen así, tan golpeado. Atención, Jimena, tu pregunta es: especie de oso nativa de China. Tiempo. Ah, el oso chino. No. Eso es incorrecto, es el panda. ¿Por qué? Gracias, gracias. Le quitamos una vida a Jimena Longoria. Oye, pero lo dijo con toda seguridad. Pues sí. Fíjate que estoy tentado a regresar en la vida porque lo dijo muy segura. Gracias. Pero ¿qué crees? No, ni modo, es el oso panda. Cristal Silva. Es conocido como oso chino. ¿Como oso chino? ¿Usted también? Pues es que sí. Ahí nace. Sí, ¿cómo no? Tiene la nacionalidad. Cristal Silva, primera pregunta. ¿Qué quieres? No te voy a hablar bonito este día, fíjate. ¿Qué? Histrión es otra forma de llamar a un tiempo. ¿Histrión? Sí, histrión. No te la saques bien, please. 5 segundos, Cristal. ¡A un caballo! ¡No! ¡Eso es incorrecto, Cristal Silva! Se le dice histrión a un actor. ¡Ay, no sabía! A un actor. Ya aprendiste Gracias. Algo el día de hoy. Le quitamos una vida a Cristal Silva. También, ¿eh? Y eso que son preguntas de primera ronda. Capi Pérez. Él fue culpable. Capi. Como caballo, ¿no? Atención, Capi. ¿Cómo se llama el felino azul en la caricatura Don Gato? Tiempo. Benito. Sí. Eso es correcto. Correcto, es Benito Bodoque. Punto para el Capi Pérez. Perdona a los actores. Vean el tablero, compañeros. Más. Segunda ronda. A partir de aquí ya pueden hacer uso de sus tarjetas. Chema, tu dicción. Ricardo, atención. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el músculo sartorio? Tiempo. Esa se la voy a rebotar a Luz Helena. Rebote Luz Helena González. Sí. Ah, yo se la reboto. ¿A quién? ¿A quién quieras? Sergio. Rebote a Sergio Sepúlveda. Yo se la voy a rebotar a Cristal. Rebote Cristal Silva. Pues fíjate que tengo todavía la del rebote y se la voy a rebotar. ¿A quién? A Quique. Rebote a Quique Mayagoitia. Jime, Jime, Jime. Rebote a Jimena. Ay, qué Capi. Sí, se la damos al Capi. Rebote, Capi Pérez. O sí sabes. ¿En qué parte del cuerpo? En el vientre. Esa respuesta es incorrecta, Capi Pérez. Está en el muslo. No, me lo agarré. En el muslo, ahí donde te suda luego. Karma instantánea. Le quitamos una vida al Capi Pérez. Pero si le haces así, ya te queda en el vientre. Luz Helena González. ¿Por qué yo? Porque es tu turno. Ah, sí, es cierto. Perdón, estás jugando, perdón. Luz Helena. ¿Cómo se llaman los animales que nacen del vientre de la madre? Mamíferos. Eso es incorrecto, Luz Helena. ¿Del vientre de la madre? Vivíparos. Sí. Son los vivíparos. Ah, qué mal. Ah, exactamente. Los que ahí se nutren de la madre. Seguridad. No, sí. Y aparte tienen 10 segundos para pensarle. Los vivíparos chinos. Le quitamos una vida a Luz Helena González y voy contigo, Sergio Sepúlveda. Sí. Sergio. Venga. ¿Cuál es la serpiente más rápida del mundo? Uy. Tiempo. Cinco segundos. ¿La cobra? Eso es incorrecto, Sergio Sepúlveda. Es la mamba negra. La mamba negra. Mamba. La black mamba. Le damos una vida a Sergio Sepúlveda. Estoy muy preocupada. Te voy a odiar. Enrique Mayagoitia. Tu pregunta. ¿En qué deporte destacó Joe Montana? Tiempo. Fútbol americano. Eso es correcto, Quique Mayagoitia, hasta con actuación y todo. Fue muy cortito el lance, la verdad. Segundo punto para Quique. Jimena Longoria. Atención.
zanja hecha por los soldados para cubrirse del fuego enemigo. Ay, tu dicción, Chema. Tiempo. ¿Cómplices con quién? Quiero tener un cómplice en esta y que con Sergio. Rápido, con Sergio Sepúlveda. Trinchera. ¡Eso es correcto! ¡Es correcto! Reparte puntos. Un punto para Jimena, el primero de su ultimátum, y otro punto para Sergio Sepúlveda. ¿Quieres un cómplice en esta comisión? Él es... Cristal Silva. Sí. ¿De qué país es la bandera que estamos viendo en este momento en la pantalla? Tiempo. Son como villanos de Marvel. 5 segundos. Me puedo liar, ¿verdad? Con el Capi. ¡Cómplices Capi Pérez! ¡Y en una de esas se fueron los dos! ¡Kamikaze! ¡Por eso! ¡Kamikaze! Yo creo que es definitivamente de... ¡Afgano, Sudán! ¡Ay, ya! Empezaba con A. Es de Angola. Es de Angola y se fueron de su ultimátum. ¡Y el Capi Pérez! Porque me hundiste, por eso. Oye. Ni modo, de un jalón se fue Cristal del Capi. Sí, sí, sí. No te quiere, ¿eh? Ricardo Casares. Échale. Tu pregunta. Me automató. Dios maya, cuya pirámide forma parte de la pirámide de Chichen Itza. Tiempo. La condición de hoy, Chema, es terrible. Pero ese dios es Kukulkán. Respuesta correcta, Ricardo Casares. Bien. Atención, Ricardo, llevamos dos vidas. Vamos. Acuérdense de qué se trata esto. Dos contra Ricardo, básicamente. Siempre. También Sergio tiene dos vidas. Luz Elena. No. Con la información, Cristian. Yo voy a morir de atención, nervio aquí. Guarden silencio para que escuche Luz Elena González. La palabra monserga se refiere a una molestia o a una tarea. Tiempo. A una tarea. Eso no. Es incorrecto, Luz Elena González. Es a una molestia. Y con esto te fuiste del ultimátum. Adiós. Adiós, Luz Elena González. Adiós. Buen debut, buen debut. Pensé que tal vez ves por contestar. Sergio Sepúlveda. Sí. La palabra que se dice al final de un rezo y que significa así sea, ¿cuál es? Tiempo. ¿Por qué estás tan nervioso, Michelle? No sé, mi Serge. Pareciera mi primer día, no el de mis compañeros. Amén. ¡Eso es correcto, Sergio Sepúlveda! ¡Vamos! Tercer punto para Sergio Sepúlveda. Ya saben qué hacer, va ganando. Contra él, Quique, contra él. Sin miedo, Quique Mayagoy, tía, voy contigo. Disciplina conocida como el rey de los deportes. Tiempo. Has colocado. 5 segundos. Béisbol. No. Eso es correcto, Quique Mayagoya. En este momento está empatando a Sergio Sepúlveda con 3 aciertos. ¡Qué barbaridad! ¡Tiene dos vidas! ¡Por qué tiene dos vidas! ¡Chismosa! ¡Jimena Longoria! ¡Matar o morir! ¡Ahí está! ¡Vete contra el fuerte! ¡Sin miedo a nada, Jimena! ¿Tienes que irte contra el fuerte? ¡Te pregunto! ¿Contra quién te quieres ir en este ultimátum? ¡Quita Sergio! ¡No, Ricardo! ¿Cómo, Jimena? ¡Ricardo! ¡Quita la crán del cartón! ¡Quique! ¡Ahí está! Contra Quique Mayagoya. Atención, Jimena. Tienes que contestar correctamente para quitarle una vida a Quique. Ay, si no lo haces, te fuiste de su ultimátum. Atención, Jimena. Ese va karma. Tu pregunta es la siguiente. ¿De qué país es la boy band BTS? Tiempo. ¡Ay, no! ¡China! ¡No! 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 ¡Me quiero incorrecto! Deslindar de estos comentarios. Yo, arroba Jimena Longoria, cualquier cosa. Yo soy del Army. ¡Es de Corea del Sur! Se la sopló el Capi, se la sopló el Capi. ¡Se fue Jimena Longoria de este ultimátum! ¡Ni modo! Por desearme el mal. Ahí por está. Por desearme el mal. Por cantarte la guerra. Te pido una disculpa. Se fue. No te disculpo. ¿De dónde es el oso chino? Ricardo Casares. Maestro Chemu. Tu pregunta es... ¿Qué número de sesión es la canción de Bizarrap con Peso Pluma? Ay. Tiempo. Sí, sabes. Es la sesión 55. ¡Sí, Ricardo! Esta respuesta es correcta, Ricardo Casares. ¡Ahí está! ¡Sí, Ricardo! ¡Vamos! En este momento, Ricardo, Sergio y Quique tienen 3 aciertos. Madre Ricardo, Sergio, por fin se dijo. Viene Quique 2 días. Sergio Sepúlveda. ¡Matar o morir! ¿Contra quién vamos, verdad? ¿Contra quién, Sergio? Ricardo Casares. ¡Ahí está, contra Ricardo Casares! ¡Bien! ¡A la yugular! ¡Para quitarle una vida a Ricardo Casares, Sergio!
Tu pregunta es la siguiente. Quítate de mi cuadro, por favor. Nombre científico de la cera con la que están hechas las velas. Tiempo. ¿Nombre científico de qué dijiste? De la vela. De la cera. De la cera con la que están hechas las velas. Ahí sí sé. ¿Sabes? Sí sabes. ¡Arriesga! ¡Cero! ¡Es parafina! ¡No se la supo! ¡Es la parafina! Y con esto Sergio Sepúlveda se fue del ultimátum. ¡Se fue Sergio de este ultimátum! Para Quique Mayagoitia. Puedo heredar. Heredar tu tarjeta de matar o morir. Así es. Es correcto. Porque aquí están los compañeros. Entonces tienes la dos. La usó, no la puede heredar. A ver, la acaba de usar. ¿La usaste o la tenías disponible? La usé. Ah, no. Si la usaste, no la puedes. Dios mío santo. Atención, Quique Mayagoitia. No pegó. Quique, tu pregunta es: ¿matar o morir? De esto se trata. Y vas contra Ricardo Casares, que es el único que queda. Madre. Atención, para quitarle una vida a Ricardo de las dos que tiene. Ricardo, a tu lugar, por favor. Quique. Nombre que reciben los satélites naturales de un planeta. Tiempo. Luna. Luna. Eso es. ¿Neta? ¡Correcto, Quique Mayagoitia! ¡Le quitaste una vida! ¡Le quitaste una vida a Ricardo Casares! Chemita. Solo se queda con una vida Ricardo. Espérame tantito, Chemita. Ahí está, mira, ve. Espérame tantito. Toma agua, toma agua. Pues dale. No le quitaron las anginas. Sí. Ricardo Casares. Permíteme. Matar o morir, vámonos. Voy contigo, Ricardo Casares. ¡Matar o morir! Se puso sabroso esto. No seas cobardito. Atención. Coloripiento. Ricardo, para quitarle una vida a Quique, de las dos que tiene, tu pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llaman los dos personajes de la película Toy Story que en este momento estamos viendo en la pantalla? Póngame la foto, please. ¡Tiempo! No. Se llaman Lotso y Bebé. Esta respuesta no, es... ¡No, la bebé no! ¡Incorrecta! ¡Es incorrecta! ¡Bebé! Se fue Ricardo Casares del ultimátum. ¿Cómo? ¡Atención! ¿No gané ya? Atención. Espérate, ¿no gané ya? En este momento ya no se valen las tarjetas. Es una pregunta de opción múltiple. No puedes usarlas ya. Y esto es por el gane Enrique Mayagoiti. Atención. Así llegó Mauricio ganando. ¿En qué ciudad surgió la pandemia de COVID-19? ¡Ay! ¡Te doy opciones! Ay. ¡Te doy opciones! Ahora resulta que se la sabe el cristal. Fuiste la primera que se fue. Jimena se la sabe. ¡Atención! Jimena me está diciendo que China, que no le falle. No, ¿en qué ciudad? ¡Atención! Inciso A, en Guang. San Pedro. Inciso B, en Wuhan. O inciso C, en Gucci. ¡Tiempo! ¡Capaz! Pónsela porque cómo vas a ver. 5 segundos, rápido, Quique. ¡Vamos, Quique! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Diego! ¡Juan! ¡No! ¡No! ¡Esa respuesta es incorrecta, Quique! ¡No! ¡Es en Wuhan! ¡No! ¡Inciso B! ¡Tenías la gloria en tus manos y la dejaste ir! ¡No! ¡Esta semana nadie gana el ultimátum! ¡Ni modo, conductores! ¡Ahí será para la otra! ¡Échale ganitas! ¡Era en China! ¡Mi respuesta era China! ¡Así finaliza este ultimátum! ¡Vamos contigo, Pato! Público querido, antes de decir lo que ya sabe que va a pasar, tenemos 10 pases dobles para funciones de viernes del circo Ataide Hermanos. 10 pases dobles, regalos. Ya saben, métase a las redes de Venga la Alegría porque hay, mire, para todos. Ahora sí, nuevos. Se van a apagar las luces porque vienen las descargas de la guerra de palabras, cerebro. Eso es correcto, Ricardo Casares. Bienvenidos, equipos. De un lado está Patricio Borghetti, el Gaby Pérez, Luz Elena González y Cristal Silva. Se van a enfrentar contra Ricardo Casares, Quique Mayagoitia, Flor Rubio y Laura G. ¡Qué miedo! Pato Borghetti. ¡Vamos, Pato! ¿Contra quién vas del otro equipo? Pato, no seas malo, Pato. Laura se esconde. ¿Contra quién? Quique. ¡Contra Quique Mayagoitia!
Las reglas, ya te las sabes, Quique. No palabras en inglés, no groserías, no marcas, no palabras repetidas. Véanse a los ojos. Esta primera letra es la S. La S, Pato. Santino, sal. Siente, sol. Solsticio, sobrino. San, sindicato. Suma, sushi. Sor, sácate. ¡Toques para Pato Borghetti! ¡Toques para Pato Borghetti! El Capi me dijo, mírale los pectorales y no pude salir de ahí. ¡Nadie puede! ¿Y sabes qué? Y lo sabe mover. Mira, muévese los salidos ahí para que se posicione Pato Borghetti. A ver, para ti, para mí. ¡Muévelos, puñal! ¡Ah, perdón, perdón! ¡No, no, no! Pato, entretente acá, Pato, entretente acá. Siguiente letra es la L, la L, Quique. Lobo. Laura. Langosta. Lautaro. Lalo. Licántropo. Lola. Laucha. Lombriz. Lento. Lápida. ¡Ah! ¡Toques para Quique! ¡Se empató esto! ¡Mueve los pectorales! ¡Se empató esto! Sí, sí. ¡Atención! Aprieta el fundillo. Híjole. Siguiente letra es la T. La T, Pato. Tito. Tonto. Ya. Tractor. Tostada. Tema. Temoc. Temático. Tamaulipas. Tulancingo. ¡Quique! ¡Puedes salir de ahí! ¡Esos pectorales te hipnotizan! ¡Cántanos una canción, por favor, mientras mueven los pechos! A ver si puedes. Una canción la que quieras. Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que la vida es una lucha. ¡Hay que vivirla ya! ¡Ahí está, muy bien! ¡Toma asiento, Quique Mayagüez, ya! Muy bien jugado, Ricardo Casares. ¿A quién eliges? Ay, ¿a quién? Lucelena hermosa. ¡Ah, contra Lucelena González! ¡Está muy nerviosa Lucelena! Parte de las novatadas. Se cayó tu celular. Ya, se cayó ahí en algo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave del celular nada más por cualquier cosa? ¡Atención! ¡Caray, a ver! Su letra es la F. La F, Ricardo. Federico. Francisco. Fobia. Fernando. Firme. Foco. Frambuesa. Funda. Fresa. Farmacia. Frío. Funda. Funda repetido. ¡Ah, se repitió, Lucelena! ¡Ah, caray! ¿Qué dijo? Va ganando Ricardo Casares 1-0. Dijo, está muy fuerte. Siguiente fuerte. Letra. Atención. Es la N. La N, Lucelena. Norma. Nicolás. Naturaleza. Navidad. Novio. Noruega. Nulo. Nostradamus. ¡Lucelena! Oye, échate una canción, la que tú quieras, una canción. Dale. De Paulina, ¿cómo lo ves? ¿A dónde vamos a parar? La cucaracha ya no puede caminar. Porque no puede, ya no quiero, porque le falta ya. Déjala, déjala ya. Muy bien, Lucelena, toma asiento, por favor. No seas así. Capi Pérez, ¿contra quién vas? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Hey. La que se está haciendo pato. Laura G. Contra Laura G. Laura G. Hazme una promoción de radio, ándale. ¡Atención! Escuchen. Su letra es... Espérate, Chema, es más importante esto. Escuchen la Z. La mejor FM con Laura G de 3 a 4. ¿Ya ves cómo se tiene que interrumpir? Su letra es la R. La R, Laura. Román. Riel. Ríspido. Roberto. Rómulo. Ronco. Roberta. Rara. Risa. Ron. Raja. Rompe. Rajada. Rajame. Nada, 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 nada. Raji, rajada. Raji, rajada, está mal, Laura G. Ponte al tiro. Choques para Laura, toques para Laura. Va ganando el Capi Pérez 1-0. Ahí está. Atención, Capi. Para liquidar esto. Su letra es la O. La O, Capi. Ósculo. Oso. O. Osiris. ¡Ok! ¡Toques para Capi! ¡Se quedó callado! Oh, estuvo bien, pero la verdad. Se empató esto. Dale, dale, poquito. Atención por el desempate. Su letra es la P. La P, Laura. Pene. Parado. Prostitución. Please. No, please. Please. ¡No, please! ¡No, una canción! ¡Vale la pena! ¡Una canción! Porque aparte, cuando dije please, doblé la piernita. Please. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Pero al contrario, estás ahí. ¡Súbele, Verdugo! ¡Súbele, súbele! ¡Extraño! ¡Sí!
era feliz. ¡Súbele, verdugo! ¡Qué bueno! ¡Ay, ya! ¡Ya está! Muy bien, Capi Pérez. Flor Rubio contra Cristal Silva. Es horrible ser la última porque es más que atención. Además, se define aquí. Hay mucha presión en este juego. ¡Atención! ¡Véanse a los ojos! Vamos ganando porque luego se te olvida. Su letra es la D. ¿Cuál? La D. D. Flor. Dalia. Dionisio. Dedo. Diente. Dinosaurio. Diámetro. Durango. Dado. Damaso. Durazno. Diría. Dica. ¡Ya! ¡Va ganando Flor Rubio 1-0! ¡Atención! ¡Venga! Siguiente letra es la C. La C, Cristal. Cuna. Claudia. Cristal. Casa. Cáscara. Cecilia. Cascarón. Cubrir. Cola. Culebra. 100. Cubierto. Centímetros. Colima. Cintia. Cosamaluapan. Cima. Canijo. Cosa. Cereza. Colmena. Sirio. Cusca. Capacidad. Cuna. Ya. ¡Cuna repetido! ¡Pásale, pata a los... ¡Pásale a los toques! ¡Canción grupal, venga! ¡Órale! ¡Dale! ¡Quisiera pedirte! ¡No podemos ganar, familia!